Muy buenas tardes a todos y a todas. Siendo las 3 en punto, damos inicio al tercer encuentro del ciclo de seminarios en línea Más Mujeres en STEM, organizado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, además del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Mi nombre es Eliana Chamizo, profesional de la Oficina de Relaciones Internacionales del MINEDUC, y hoy estaré acompañándoles en la moderación, lo que agradecemos de verdad. Queremos aprovechar de felicitar y reconocer el trabajo muchas veces silencioso que desarrolla Macarena Maratone, jefa de la Unidad de Inclusión, Equidad de Género y Derechos Humanos de MINEDUC, y Helen Fuensalida, encargada del tema género. Desde hace varios años, el Ministerio de Educación ha trabajado por incluir el tema de género en las políticas nacionales. Y el año 2019 firmamos un convenio con el Ministerio de Género para poder trabajar en torno a este tema. Y uno de los ejes ciertamente ha sido desarrollar más vocaciones en niñas y mujeres hacia el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por su sigla en inglés, y hemos desarrollado entonces varias iniciativas que queremos brevemente darles a conocer. La primera es el programa de mentorías. Las mentorías STEM buscan promover el interés y la incorporación de alumnas de octavo a segundo medio de establecimientos públicos y particulares subvencionados a las carreras y programas de estudio STEM. Esto permite que ellas conozcan a mujeres destacadas que están trabajando en el ámbito o que ya han egresado de él y conocen directamente cómo funciona esta área. Hemos beneficiado a más de 1.700 alumnas entre los años 2019 y 2021. Otra iniciativa es el Kit STEM, que es un material didáctico, un recurso pedagógico, que incorpora un cuadernillo, un pendrive con videos y un kit de materiales para que realicen actividades en torno a tecnología y ciencia. Está dirigido a las estudiantes de sexto a octavo básico de establecimientos que luego van a derivar en carreras exterior profesional. Y este año hemos entregado el kit a más de 2.000 alumnas a lo largo de todo Chile, quienes están trabajando fuertemente en esa área. Finalmente, el tercer programa se llama Brillantes, Mujeres en STEM. Y el pasado lunes lo lanzamos, que son 12 historias en un podcast con mujeres que se han destacado en el área de STEM, y que han dejado un legado y que por lo mismo son un ejemplo también para nuestras estudiantes, niñas y jóvenes. Y así la comunidad escolar y el público podrá conocer las historias de María Teresa Ruiz, de Margot Dualde, de Eloisa Díaz, de Marie Curie y tantas otras personas destacadas en astronomía, pilotaje, informática, aviación y computación. Así es que estamos trabajando fuertemente y ciertamente el seminario de hoy es también una muestra del compromiso concreto del Ministerio con el tema de género. Bueno, dijimos delante que el seminario de esta serie y le hemos llamado Buenas Prácticas que promueven la STEM en Mujeres, Chile y el Mundo. Y es la razón también de mi presencia hoy día, porque tiene un toque internacional. Y la verdad es que estamos felices del panel que hemos logrado constituir hoy día. Tenemos tres expositoras de lujo, que serán coronadas además con las palabras sabias de un científico chileno que nos llena de orgullo en Chile y el mundo. Pero para dar inicio, el inicio adecuado que requiere esta actividad, tenemos hoy conectada desde París a Marta Bonet Guerri-Cabeitía, quien es la representante alterna permanente en la misión de Chile ante la OCDE. Marta es abogada de la Universidad Central de Chile, con un máster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de París, en Francia. Ingresó a la Academia Diplomática en 1999, se graduó con honores el año 2000 y ha tenido diversos cargos alrededor del mundo en temas de comercio, en temas de propiedad intelectual. Es realmente una profesional destacadísima y quisimos invitarla con esa experiencia que ella nos puede ofrecer. Y queremos preguntarle, ciertamente, además de sus sabias palabras que nos va a entregar, si acaso ella ha sentido alguna vez alguna dificultad para avanzar en su carrera por el simple hecho de ser mujer. Y sin más, la dejamos con Marta Bonet y le agradecemos profundamente estar con nosotros esta tarde. Adelante, Marta. Muchas gracias, Eliana. Buenas tardes a todas y a todos en Santiago, aquí en París también y en todo el mundo si nos están viendo. Para mí es un honor abrir este seminario. Gracias por la invitación, Eliana, y todo el equipo del Ministerio de Educación. Estoy muy orgullosa de acompañar a este gran panel
Para reflexionar sobre los logros y desafíos que ha tenido la promoción de la igualdad de género en materia de STEM. Sobre tu pregunta, Liana, efectivamente, ¿qué voy a decir? Las mujeres tenemos dificultades adicionales a la progresión de nuestras carreras, sobre todo en las posiciones ocupadas tradicionalmente por hombres o en sectores donde hemos estado subrepresentadas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo ingresé a la Academia Diplomática hace 20 años, de los 400 diplomáticos de carrera, solo 40 éramos mujeres. Aunque ahora se ha emparejado un poco más la cancha, obviamente que la brecha sigue existiendo y va a seguir existiendo por un tema etario. Y esa diferencia en el área científica también existe. Por ejemplo, viendo datos del Ministerio de Ciencia, ahora yo pasando a la parte STEM propiamente tal, sabemos que solo 5 universidades del país cuentan con mujeres en el cargo de rectora. Solo el 39% de las personas que trabajan en actividades de investigación y desarrollo, público y privado, son mujeres. En FONDESIC, que es el mayor fondo de investigación individual del país, solo el 32% de los aplicantes son mujeres, frente a un 68% de hombres. Y en las empresas, por ejemplo, un 21% de mujeres ocupa cargos directivos en empresas innovadoras. Esos datos dan cuenta de las brechas que existen en creación, desarrollo y aplicación del conocimiento. Y, por ejemplo, en la OCDE existen datos que dicen que las mujeres representan solo el 15% de los inventores en todas las tecnologías. ¿Y qué pasa? Que en este minuto, con la pandemia, se ha acelerado mucho más la digitalización de nuestras economías y de las sociedades. Y además a eso se agrega el tema de la crisis ambiental, que va a requerir nuevos conocimientos para poder paliar los efectos que está produciendo el cambio climático en este minuto en tema de recursos. Así que facilitar el acceso a las mujeres a los estudios y a las carreras STEM para Chile y para el mundo va a ser fundamental. Por ejemplo, inteligencia artificial. Ese es un campo que atrae a muchos de los mejores graduados de carreras STEM y que es clave para las sociedades, como iba mencionando, en el tema de la transición a nuevas formas de producción. Y sin embargo, los datos OCDE señalan que no hay suficientes mujeres jóvenes que quieran seguir estos campos de estudio. Según el reporte PISA de 2018, solo el 14% de las niñas que obtuvieron buenos puntajes en matemática y ciencia planeaban estudiar ciencia y tecnología. Y la mayoría se veía más bien incorporada en el área de salud, mientras que para los niños esto era distinto, los que se imaginaban, digamos, como futuros aplicantes de las nuevas tecnologías, lo hacían como en carácter de experto, de científico, de ingeniero, en tecnología dura. ¿Y cuál va a ser el problema? Que al final del día, con menos mujeres que sigan carreras basadas en STEM, la probabilidad de que las mujeres sean excluidas de trabajos futuros de mediana y alta calificación va a ser muy alta. Y además, tenemos que considerar, por ejemplo, que la tecnología del mañana depende de los datos. Y como todos saben, el Big Data está construido sobre la base de algoritmos que no reconocen brechas entre lo femenino y lo masculino, porque la mayoría de los programadores son hombres, y por tanto la información que se está generando es incompleta, y los resultados también van a ser incompletos. Entonces, si queremos que más niñas crezcan para hacer STEM, yo creo que tenemos que empezar desde chico, desde lo básico, dando modelos a seguir, como ustedes están empezando a proponer, programas de mentoría para que las niñas se visualicen en esos campos de estudio y participen en esas ferias laborales y hagan pasantías y se motiven. Es decir, tenemos que lograr un sistema educacional que pueda igualar la cancha para niños y niñas. Y les voy a contar un ejemplo que personal. Yo tengo dos hijos pequeños, una hija y un niño. Ella tiene 12, él tiene 10. Y ahora en el colegio, como actividad extraprogramática, les están haciendo programación, código. Y en el recreo, los incentiva mucho a jugar esto del Turing Tumble, no sé si lo ubican, que es un juego que simula los procesos de una computadora usando las bolitas. Y de manera que los niños tienen que colocar estas bolitas para obtener un patrón determinado. Bueno, el cuento corto es que mi hija es mejor que mi hijo. Porque mi hija se concentra y mi hijo se aburre porque encuentra esto de las bolitas que pasan que para allá, para acá. Mi hija puede quedarse horas jugando al Turing Tumble. Mi hijo no, porque se aburre. No digo que sea el caso de todos los niños, pero de alguna manera hay que motivar a las niñas para que se sientan orgullosas de que son buenas en ese tipo de área y que no es una cosa de niños. Bueno, y lo que nos pasa a nosotros en Chile
le está pasando a todos los países en la OCDE. Yo he visto programas que se están llevando a cabo, por ejemplo, en México existe una iniciativa conjunta con la OCDE que se llama Niñas STEM Puede. Y también hay portales en el área, en Europa, por ejemplo, hay iniciativas como en Dinamarca, en Polonia, con el Girls Go Science. En realidad tenemos hay mucho capital que Chile, como miembro de la OCDE, puede recoger de la OCDE y de la experiencia de los países OCDE, para poder tener, digamos, una discusión coordinada y continua en la materia. Así que por eso yo brevemente los quiero felicitar por la iniciativa de la Unidad de Inclusión, Equidad y Género y Derechos Humanos del Mineduc, porque ustedes están potenciando esto, están creando capital en nuestras niñas y mujeres, y va a ser básico y muy importante para impulsar la innovación tecnológica en nuestro país. Gracias. Marta, muchas gracias por tus palabras. La verdad que nos alientan, nos llenan de orgullo. Estamos tan lejos, pero tan cerca, al final luchando por lo mismo. Te agradecemos también ese toque humano que le das al ser mamá también. Y eso es parte de la vida. Las mujeres tenemos que lidiar en varios ámbitos y eso se agradece mucho. Muchas gracias. Y como si fuera coincidencia, vamos a plasmar esta membresía de Chile a la OCDE con nuestra siguiente invitada, que es una analista de la OCDE también, Francesca Borgonovi. Ella es académica de la University College London y es jefa del grupo de analistas, en el Centro de Competencias de la OCDE, el Skill Center. Antes estuvo trabajando en la Dirección de Educación en los programas de PISA y PIAC y en el proyecto Educación para Sociedades Inclusivas. Además, ha trabajado como investigadora en el Departamento de Políticas Sociales y en el Centro para el Análisis de la Exclusión Social en el London School of Economics and Political Science y es profesora adjunta de la Escuela de Asuntos Internacionales de Sciences Po en París, desde el año 2013. Tiene intereses variados en investigación, muchos de ellos en temas de equidad, de diversidad y, por supuesto, de género. Nos da mucho gusto poder tenerla desde hoy desde París también. Adelante, Francesca, benvenuta. Muchas gracias, Eliana. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este ciclo de webinars de Mujeres en STEM. Soy Francesca, como ha dicho Eliana, trabajo a la OCDE. I'm going to switch to English. I'm very sorry for this. I hope you will bear with me. Thank you. Muchas gracias. Voy a cambiar a inglés porque es un poco más cómodo para mí. So I'll share my screen, this is my presentation. I will go to... Voy a compartir mi pantalla, esta es mi presentación. I'm going to go through some of the detailed data that Marta started talking about in her speech. Y voy a hablar un poco de los datos que Marta mencionó cuando habló al principio. I have one daughter and two boys as well, and I have a very similar experience. Porque he tenido una experiencia bastante similar porque tengo una hija y dos niños. What do we know about gender gaps in an international context in the STEM fields? Me gustaría hablar de lo que sabemos sobre estas brechas de género en el contexto de STEM. When children are young, gender gaps in mathematics achievement are actually non-existent at age 10, like Marta was saying. Tal como dijo Marta al principio, cuando los niños son pequeños no existe una brecha de género con respecto al rendimiento de los niños hasta la edad más o menos de los 10 años. But they tend to grow as children grow to schooling and they become quite large in adulthood. Pero a medida que los niños van creciendo, estas brechas van acrecentándose cada vez más. And they are especially very pronounced among the highest achievers. Y esto puede verse de forma muy pronunciada en los alumnos más destacados. They do tend to reflect the different educational choices that students make. También me gustaría mencionar un poco sobre las decisiones educacionales que toman los alumnos. Which are then reflected in the types of work and occupations men and women end up being employed in. Que finalmente se manifiestan en las decisiones que toman los hombres y las mujeres ya en la adultez en sus trabajos.
These have led to important differences in terms of wages and labor market outcomes. Esto se va a manifestar con diferencias importantes en los salarios y en los resultados del mercado laboral de cada género. And one of the things we worry about is that they may lead to differences in new sectors like the green economy or artificial intelligence. Y lo que nos preocupa es que también esto pueda verse manifiesto en la economía verde o en la inteligencia artificial más a futuro. Just to give you some numbers in terms of differences when children are small, teenagers and adults. Aquí podemos ver un poco cifras donde se ve que las diferencias en niños son pequeñas y a medida que las personas van creciendo, estas brechas van también creciendo junto con ellos. What happens is that girls are better in reading and in literacy when they're small. The advantage grows high in the teenage years and then becomes non-existent in adulthood. Lo que se ve en el caso de las niñas, por ejemplo, es que el desempeño en la alfabetización y la lectura es bastante grande cuando son pequeñas, pero a medida que llegan a la adultez, esta disminuye. While in numeracy, there are no differences at young ages, and then they tend to become pronounced in favor of boys. Mientras que, al contrario, cuando hablamos de habilidades matemáticas, al principio, las edades tempranas, se ve que estas brechas son muy pequeñas y van creciendo a medida que las personas crecen. And as I was saying, if we look at differences among low achievers, 10th percentile, and the high achievers, 90th percentile, the biggest gap is among the highest achievers. Y aquí en el segundo gráfico podemos ver que los porcentajes son muy claros y que las personas que tienen mejor desempeño no tienen tanta brecha como las personas que son mayores. And as Marta was indicating, even when boys and girls are equally very, very high achieving in mathematics and science, they have very different visions for themselves when they are teenagers. Y tal como decía Marta al principio, los niños al principio tienen muy buenos resultados, pero van cambiando a medida que ellos van creciendo. Boys are the square and girls are the diamonds. And if you can look at all these different countries, the square is always on top of the diamond. Si se fijan, la figura del cuadrado representa a los niños y el diamante a las niñas. Y si pueden ver, hay una tendencia muy clara en los gráficos. What this means is that boys are more likely to expect to work in science and engineering by age 30, even when they perform just as well as girls in mathematics and science. Y esto quiere decir que los hombres son más propensos a desenvolverse en trabajos que tienen que ver con ciencia e ingeniería para cuando cumplen 30, a pesar de que tengan los mismos resultados que las mujeres en esas áreas. These differences matter in terms of the vision you have of yourself because they shape the educational choices that children make. Y es muy importante hablar de la visión propia que cada individuo tiene de sí mismo porque eso moldea las decisiones que ellos van a tomar a futuro. Very few women, as a result, enter STEM tertiary degrees, whether in engineering, manufacturing, and construction, ICT, Information Communication Technologies, or Natural Science and Mathematics. Y podemos ver que muchas menos mujeres se desenvuelven en áreas de ingeniería, manufacturación o construcción, sino más bien se involucran más en ciencias naturales o temas de ese tipo. Even in countries like Germany or Italy, where these proportions are higher than Chile, they still remain very, very small. Y esto también puede verse en países como Alemania e Italia. Even when women and men don't go into university degrees and pursue more vocational training, there are differences, and women are less likely to enter better degrees, vocational education and training degrees that have a STEM orientation.
Y también podemos ver aquí en el contexto de la educación técnico-profesional que se da una tendencia similar con las mujeres. The big problem is that when women and men complete their studies, there are also large differences in the type of adult training that they can access in the workplace. Y lo que también se ve son grandes diferencias de tanto hombres como mujeres que se titulan de este tipo de carreras, pero la diferencia se ve en el entrenamiento que ellos siguen manteniendo cuando están trabajando. The study for the OECD study of adult skills, for example, shows that women have many more family commitments and caring responsibilities, and as a result, tend to engage less in on-the-job training. De hecho, existen estudios de la OECD que muestran que mujeres, que las mujeres en general tienen más intereses asociados a la vida personal y a la familia, que las hacen de alguna manera aplazar o no involucrarse tanto en este tipo de entrenamiento ya en el lugar del trabajo. So, what can be done in order to change the situation? Por lo tanto, ¿qué puede hacerse para que esta situación cambie? Definitely what many OECD reports and analysis suggest is that it's important to develop talent and a pipeline of women to enter STEM fields. Lo que se ha dicho en el contexto de la OCDE es que es importante desarrollar el talento y armar un pipeline fuerte. This can entail promoting females' math achievement, educational choices in STEM, then transitions into STEM careers, and finally lifelong learning once women start to work. Dentro de eso podemos ver que sería interesante desarrollar un buen performance en matemáticas en las mujeres, también promover las decisiones educacionales que estén en el contexto de la STEM dentro de mujeres, promover la transición de carreras relacionadas a este tema y que exista un aprendizaje continuo una vez que las mujeres comiencen a trabajar. What we do know is that stereotypes about the role of men and women and what men and women are good at seem impossible to change, but they do. Aparentemente se podría pensar que es imposible revertir esta tendencia, pero nosotros creemos que sí es posible. Just to give you an example, in a bit of a negative sense, what does a software programmer look like? Solo para darles un ejemplo, para que vean acá, ¿cómo se ve un programador de software entonces? In the 1960s, this is a page of Cosmopolitan magazine in the United States in the April 1967 issue. Bueno, esta es una edición de la página de la revista de Cosmopolitan de 1960, abril 1960. Like Marta said, women are seen and are often very detailed oriented, are able to keep concentration, so they were considered to be the perfect software programmers. Bueno, las mujeres, como dijo Marta, se ven como unas mujeres bastante orientadas a los detalles, que pueden mantener la concentración, entonces son consideradas perfectas para ser programadoras de software. But now, when we think about a computer nerd or a software programmer, we see the boy who doesn't shave, has big glasses and never washes his clothes. Bueno, y ahora cuando pensamos en un nerd de la computación o un programador de software, podemos ver probablemente a un hombre con barba que nunca se lava el cabello. So, this is just to say that we can and should work to change stereotypes, because they're just that, they are stereotypes. Este ejemplo es solo para decirles que en realidad deberíamos cambiar los estereotipos, porque se puede. Now, what can be done, and I'll try to differentiate between short-term fixes and some more long-term fixes. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer entonces? He intentado diferenciar entre los arreglos que se pueden hacer a corto plazo y los que se pueden hacer a largo plazo. A lot of research now, and part of the research I've done,
shows there's not just one gender gap in mathematics. There are different gender gaps depending on how we administer tests. Muy bien, entonces hay mucha investigación ahora que demuestra que no hay solamente una única brecha de género en las matemáticas, pero hay diferentes brechas de género, también dependiendo en cómo se evalúan los niños y las niñas. So how can we make tests more female friendly? We can create longer tests, we can abolish multiple choice questions, have penalties for wrong answers, as a way to reduce stereotype threat and reduce the relevance of high stakes exam and do more in-class assessments. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las pruebas sean más amigables con las mujeres? Podemos crear pruebas más largas, podemos abolir estas preguntas de selección múltiple, tener o sancionar las respuestas incorrectas, reducir la amenaza también de los estereotipos y reducir la relevancia también de los exámenes que se necesitan bastantes, que se necesitan distintas cosas. ¿Podemos evaluar más también en las clases, quizás en las clases presenciales? Now, what about more medium and long-term approaches at the system level? Well, what we do know is that boys become much less performant in the teenage years, and in countries that track earlier, you have girls achieving much better and actually entering more STEM courses. Okay, tenemos enfoques también a mediano y a largo plazo. Podemos quizás, bueno, sabemos que los niños tienen mucho menor desempeño que en los años en la adolescencia, y las niñas también están logrando muchos mejores resultados y están entrando a más cursos de STEM. In orientation programs, we often tell teenagers or students to choose what they are strongest in. En los programas de orientación, a menudo le decimos a los adolescentes o a los estudiantes que escojan en qué puntos son más fuertes. And even when girls are very good in math, they're even better in reading, language, and humanities. And this brings them into specific fields that may not be best suited for their career goals. Incluso cuando las niñas son bastante buenas en matemáticas, son incluso mejores en humanidades, en lectura y en lenguaje, y esto en realidad las orienta hacia algunos campos específicos que quizás no son los más aptos para sus objetivos de carrera. And then through role models and different programs, we need to revisit stereotypes about who can do certain jobs. Y luego, mediante algunos modelos y programas, necesitamos revisitar los estereotipos respecto a quién realmente puede hacer ciertos trabajos. But also we need to change stereotypes about the nature of STEM jobs. Engineers can make the world a better place by creating green technologies. So if women care about others, for example, rather than become nurses, they could become engineers. Okay, pero también hay que cambiar los estereotipos sobre la naturaleza del o el carácter de los trabajos STEM. Por ejemplo, si los ingenieros pueden crear un mundo mejor al crear tecnologías verdes, si tomamos este ejemplo, y a las mujeres les importan más los otros, si le importan las otras personas, en vez de quizás ser enfermeras, podrían ser ingenieras también. And finally, I want to maybe challenge and be a little bit challenging in this, maybe focusing on women and math and STEM is not enough. Bueno, y finalmente me gustaría desafiar la teoría de que quizás enfocarnos en las mujeres en matemáticas, en STEM, no es suficiente. Maybe we should also talk about the fact that men are underrepresented in fields that are seen as more feminine, and we should try to not perpetuate stereotypes that masculine jobs are more worthwhile and women should aspire just to these jobs. Bueno, y entonces quizás también deberíamos hablar del hecho de que los hombres están subrepresentados en algunos campos, que quizás se ven como campos más femeninos, y deberíamos intentar no perpetuar estos estereotipos de que es un trabajo masculino o femenino.
we should try to have more men into professions like teaching that are just as worthwhile as engineers. Bueno, deberíamos tener, deberíamos enfocarnos en más profesiones, que los hombres entren a más profesiones como ser docentes, ser profesores, para que sientan que valga igual la pena que ser ingeniero. And what we do know is that teachers, except for university professors, which is the blue bar. Bueno, también sabemos que los profesores, excepto los profesores de universidad, que es esta barra que viene en azul acá. All the other teachers, particularly among younger children, pre-primary, primary, and secondary, women tend to be overrepresented. In pre-primary education, almost all teachers are women. Bueno, entonces en la educación primaria o preprimaria, casi todas las profesoras son mujeres, entonces podemos ver acá en la barra los profesores entre los jóvenes en primaria y secundaria. And as societies, we do not treat our teachers well. Teachers do tend to be very poorly paid compared to other individuals with similar qualifications. Bueno, y como sociedad no tratamos muy bien a nuestros profesores en realidad. A menudo se compara de manera deficiente a los profesores con otros individuos que tienen calificaciones similares. And with this, I would like to close and thank you very much. Con esto me gustaría cerrar y muchas gracias. Gracias, Francesca, por tu presentación con datos, pero también provocando la conversación, el diálogo, el debate. ¿Cómo no destacar los puntos respecto a la importancia de promover y desarrollar el talento de las mujeres? Que los estereotipos sí pueden vencerse y cambiarse. Cómo debemos de fijarnos en las evaluaciones y, por supuesto, la enorme relevancia que los profesores tienen en todo el proceso educativo, en la formación y, como ciertamente necesitamos, más profesores hombres. Damos paso ahora a la segunda presentación de hoy de parte del British Council, el Consejo Británico, con el que Chile y el Ministerio de Educación han desarrollado una larga y fructífera trabajo en conjunto en torno al tema del desarrollo de inglés como lengua extranjera y recientemente en tema de tecnología y la educación. Presentará por el British Council Trinidad García, quien es la coordinadora de la beca British Council para mujeres en STEM. Trinidad es licenciada en Ciencias Políticas y Administración de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha trabajado en organismos internacionales y fundaciones tanto en España como en Chile. Más recientemente se ha desempeñado como coordinadora de relaciones internacionales en CONICET y luego como gerente de educación y ciencia en el British Council. Actualmente coordina el proyecto de becas para mujeres en STEM en el British Council Global. Adelante, Trinidad. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a los tres ministerios que están organizando este ciclo que me parece tan importante, pero sobre todo agradecer que se están dando el tiempo para poder visibilizar el tema de las mujeres en STEM, que yo creo que cada vez está cobrando mayor importancia, especialmente en el contexto en que nos encontramos hoy, en que nos hemos dado cuenta que la verdad es que el día a día el papel que está jugando la tecnología es cada vez más importante y no podemos ignorar estas brechas tan grandes que nos estaban comentando recién Marta y Francesca, que nos han hecho meditar bastante, y también agradecer a Francesca que veamos también no solamente la brecha por parte de la falta de mujeres en áreas de STEM, sino que por qué no revisitar nuestros conceptos de masculinidades y el papel que los hombres también pueden jugar en otras áreas que son importantísimas para el funcionamiento de una sociedad como es la educación, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes una presentación y contarles un poco más sobre este programa que me invitaron hoy día a compartir con ustedes, que es el British Council Scholarship for Women in STEM, que es un proyecto global que está trabajando el British Council en más de 20 países en tres distintas regiones del mundo, en las Américas, en Asia del Sur y también en Asia, en el sudeste asiático. No quiero
indagar muchísimo en esta área más bien de números, considerando que tanto Marta como Francesca compartieron con nosotros datos importantísimos, pero sí un poco reflejar lo mismo que ellas estaban explicando de cómo en los primeros años de estudio se ve que los niños y las niñas están menos sesgadas por la preferencia de algunos temas o asignaturas del colegio que otros. Y que además, tanto los niños como las niñas tienen buenos resultados tanto en las áreas de matemáticas y ciencias como los hombres. Se ve que recién a la edad de los 6 años, las niñas empiezan a sentirse, entre comillas, menos inteligentes en esas áreas destinadas o enfocadas más hacia el STEM. Y los motivos de esto se han estudiado por varios organismos. En parte es un poco el sesgo de los mismos profesores y los docentes ante la educación y cómo se comportan en el aula con los niños y las niñas. Bajo este escenario, acá hay algunos datos que los hemos estado utilizando en el British Council por parte de nuestra oficina en Brasil, pero también hay que tomar en cuenta que las mujeres, desde el año 85, hay más mujeres matriculadas en la universidad que los hombres. Entonces también es sorprendente que después esto no se ve reflejado en área de STEM. Esto también es una realidad acá en Chile. En Chile desde el año 2009, que las mujeres superan a los hombres en la matrícula de educación superior. Sin embargo, en torno a un 20% nada más de las mujeres eligen carreras enfocadas hacia STEM. Ahora, tomemos en consideración que dentro de este 20% están las ciencias de la vida, todo lo que es medicina, enfermería y tal. Entonces, ahí hay que considerar que es muchísimo menor en otras cosas ya vinculadas más directamente con tecnología, como estaban diciendo las expertas anteriormente. En este slide sí me gustaría detener un poco más, ya que acá se puede ver un poco la línea del tiempo de las mujeres en relación con la ciencia. Y yo creo que esto es algo que sí nos hemos centrado más en el British Council a la hora de poder mostrar la importancia que ha tenido esta beca que nosotros empezamos a implementar el año pasado, y ver cómo las mujeres a lo largo de su vida tienen distintas dificultades cuando tienen mayor interés en ciencia, y también un poco este techo de cristal que ellas tienen. Entonces, al principio, en la infancia, hay una falta de mujeres que sean modelos femeninos en el área de ciencia. Y eso es algo que, queramos o no, predispone muchísimo a las niñas a la hora de elegir a qué se quieren dedicar el día de mañana. A esto le sumamos que hay una falta de educación de calidad en muchísimos países todavía, especialmente aquellos países en vías de desarrollo, y también se suma lo de los estereotipos en el aula, que es lo que me refería un poco anteriormente, que son los mismos docentes a veces, que por este estereotipo de que las mujeres o no les interesan tanto las ciencias o las áreas STEM, o que no les gustan, por una cosa de estereotipo, le enseñan de distinta forma estas materias a las niñas, y indirectamente influye en sus elecciones del día de mañana. Ya cuando las jóvenes son un poco más grandes, se ven envueltas en un mundo más machista, en el que hay otros elementos que entran en su vida cotidiana, y se suma nuevamente que siguen teniendo una falta de mujeres modelos a quienes seguir en esta área STEM por la que estábamos hablando. Para aquellas que sí se unen o que deciden estudiar alguna carrera en ciencia, tecnología, o ingeniería o matemáticas, igual hay una falta de apoyo en aquellas mujeres en todo lo que se relaciona con su maternidad, por ejemplo, o también, tal y como nos contaba Marta anteriormente, son mucho menos las mujeres que postulan a los fondos concursables, ya sea porque no participan en los consorcios que se forman para postular, o no se sienten a veces invitadas para poder postular. Y ahí, adicionalmente a eso, también tenemos que sumar, esto es especialmente importante para algunos de los países en que nosotros trabajamos, un aspecto racial en el que las mujeres que pertenecen a alguna minoría están aún más discriminadas que el resto de sus
el resto de las mujeres en este área. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con este techo de cristal hay muchísimo menos mujeres participando en grupos de investigación, hay muchísimo menos mujeres participando en o que ostenten una posición de liderazgo en su área, y también tienen un salario menor. Ahora, todo esto de que lo que yo les estaba aquí resumidamente contando es aún más importante considerando que en la actualidad se estima que no se sabe cuál va a ser el trabajo, los trabajos que van a existir en el futuro. Se dice que de aquí a 30 años hay un 60% de puestos de trabajo que ni siquiera existen porque no tenemos la capacidad ni siquiera de pensar cómo va a ser el futuro laboral. Sin embargo, sí sabemos que va a estar muy relacionado a la tecnología y a la ciencia. Entonces, por eso es tan importante tratar de paliar estas brechas en este momento y ver cómo se puede influir en las mujeres durante toda esta línea de tiempo. No es solamente darle mayor acercamiento a las áreas STEM cuando ya están llegando a la universidad, cuando tengan que elegir una carrera, sino que desde más pequeñas puedan no solamente identificar para qué sirven estas carreras, sino que también a otras mujeres cómo están cambiando el mundo y como comentaba Francesca anteriormente, digamos, cómo pueden ayudar al mundo y a su entorno gracias a estas carreras. Ahora sí quiero adentrarme un poco más a fondo en la beca que estamos ofreciendo desde el British Council desde el año pasado. Esta es una beca, por lo mismo voy a poder contarle resultados muy preliminares de esta beca, ya que justamente el primer grupo de mujeres están recién ahora llegando a estudiar el máster al Reino Unido. En cuanto a los beneficios de la beca, se considera una beca, un full scholarship, como decimos nosotros, una beca completa, en que las mujeres van a poder acceder a universidades prestigiosas del Reino Unido y que tengan una trayectoria en STEM y que puedan estudiar un máster en carreras STEM que ellos estén ofreciendo específicamente para mujeres que se hayan otorgado esta beca. La beca incluye la matrícula a la universidad, pero también una mensualidad para que ellas puedan cubrir todos sus gastos. También cubre el viaje al Reino Unido, como también la visa y los seguros necesarios. Ahora, creo que lo más importante a relucir o una de las características importantes de esta beca es que hay un apoyo específico para aquellas mujeres que son madres y que desean viajar con los niños. Esto a pesar de que en Chile algunas becas ya lo consideran de poder viajar con sus familias, esto no es tan habitual en todas las becas que existen. Entonces esto sí es algo que el British Council se preocupó de tener una beca en que aquellas mujeres que viajen con o que tengan hijos pudiesen viajar con ellos. Estos son los países elegibles a la beca, estos fueron los que participaron el año pasado. Es verdad que Chile no está entre aquellos países, a pesar de que yo soy chilena y yo sí he sido la coordinadora de este proyecto el último año, actualmente esta beca solamente está abierta a algunos países que sean elegibles a la ayuda oficial al desarrollo. Para aquellos que no sepan, Chile ya hace algunos años atrás se graduó del listado de países que pueden recibir ayuda oficial internacional. Y por lo tanto ese es el motivo por el que Chile no está en este listado. Sin embargo, sí hay 8 otros países de la región en el que el British Council tiene presencia. Y la verdad es que, tal como les voy a mostrar un poquito más adelante, se veía que había un gran apetito por parte de la región para una beca de estas características. ¿Qué hemos estado buscando en el British Council para las mujeres que postulen? Hemos estado buscando mujeres que ya tengan una licenciatura en un área STEM y que hayan podido destacar en esta área. No necesariamente con experiencia laboral, pero sí con voluntariado o con un especial interés de cómo su carrera STEM puede tener un impacto sobre el país del cual ellas pertenecen. Para obtener la beca, ellas debían demostrar que tenían una necesidad socioeconómica para poder estudiar en el Reino Unido y no
y no queríamos justamente poder darle oportunidad a aquellas mujeres que sin una beca no tendrían la posibilidad de ninguna manera de estudiar fuera del país, o incluso que no tuviesen la oportunidad porque económicamente no se les hacía viable poder dedicarse en un máster de su propio país, por ejemplo, por una necesidad económica. Justamente para poder ayudar a esta línea del tiempo que yo les comentaba anteriormente, de que necesitamos mujeres que puedan ser un roles para las niñas de sus países, necesitábamos mujeres que les guste el hecho de poder ser portavoces y líderes en su área para el día de mañana poder ser un modelo a seguir de aquellas niñas que estén pensando en seguir una carrera STEM. Y por lo tanto, nosotros también evaluábamos cuál era el interés particular de ellas de poder seguir teniendo un papel más allá de la carrera cuando la terminaran el máster, sino que qué actividades ellas podían imaginarse de hacer en el futuro. Y una cuarta característica que estábamos buscando era la motivación por regresar a sus países. Nosotros tampoco queremos ayudar a lo que se llama el brain drain, la fuga de cerebros de los países, justamente por estar eligiendo mujeres que destaquen en su área. También para nosotros era importante que ellas quisieran verdaderamente trabajar para el desarrollo de sus países y por lo tanto comentarnos por qué les gustaría volver a poder hacer una diferencia en sus países de origen. Tal como les comentaba, nosotros, las mujeres ya están llegando recién al Reino Unido, nosotros ya seleccionamos a mujeres y por lo tanto estos son algunos de los resultados preliminares de la beca British beca para mujeres en STEM. En primer lugar, el British Council tuvo que hacer un proceso abierto entre las instituciones británicas que quisieran ser universidades que reciban a estas mujeres. Postularon 35 universidades y nosotros seleccionamos 19 universidades para la primera versión de esta beca. Recibimos más de 4.000 postulaciones de parte de las tres regiones y adjudicamos 118 becas entre estos más de 20 países. Al ser becas, como les comentaba, que pagan con, todos los gastos, es una inversión bastante importante la del British Council en esta beca. Son más de 6 millones de dólares, viniendo a ser 4,5 millones de libras esterlinas. Pero para que se hagan una idea, son más de 6 millones de dólares las que se invirtieron solamente para estas 118 primeras becarias. Y de estas 118 becas adjudicadas, 11 pertenecen a mujeres que ya son madres, y la mayor parte de ellas decidieron viajar con sus hijos al Reino Unido. Más concretamente fueron 9. Yo creo que es importante resaltar algunos resultados de la región. Tal como yo les comentaba, hubo 4.000 postulaciones a nivel global, de los cuales casi 3.000 postulaciones pertenecieron a los 8 países de América Latina. De las Américas, porque Jamaica también está ahí, se incluye. Nosotros nos vimos muy sorprendidos del flujo de postulaciones que recibimos por parte de las mujeres de la región. Creemos que en parte es de que había un apetito muy grande de poder acceder a becas hacia el Reino Unido por parte de los países de las Américas, y que es posible que haya menos becas en las Américas que en otras regiones, por lo menos con el Reino Unido. Digamos, la beca, tanto Chibnall, que a pesar de que existe en América, es muy fuerte en Asia, como también otras becas como, por ejemplo, el Commonwealth. De parte de la región, se adjudicaron 48 becas, y hay 8 universidades por parte del Reino Unido participando en la primera vuelta de esta beca. ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos que nosotros hemos identificado? En primer lugar, es mantener el financiamiento y conseguir mayor sostenibilidad. Tal y como yo les explicaba, la versión de esta beca fueron más de 6 millones de dólares. Actualmente estamos confirmando la cantidad de financiamiento que tenemos para la beca que estamos en este momento empezando,
Actualmente estamos en el proceso de seleccionar recién las universidades británicas que van a estar participando con nosotros. Pero además de mantener el financiamiento propio, estamos también en búsqueda de un financiamiento público, tanto de los mismos países que están participando en la beca, como también apoyo por parte de organismos multilaterales y también por parte de empresas privadas. Adicionalmente, nosotros hicimos una evaluación muy superficial todavía de la participación de las mismas universidades que participaron con nosotros en la primera vuelta, estas 19 universidades que se transformaron en universidades receptoras de becarias. Y más del 80% de las universidades manifestaban que el mayor interés que ellos tenían por participar en las becas, estas becas del British Council, era que para ellas era de primordial importancia aumentar el número de mujeres participando en carreras y máster STEM. Por lo tanto, también estamos buscando una sostenibilidad en el que las universidades también reduzcan a las becarias, al sistema de estas becas, reduzcan su matrícula y por lo tanto apoyar económicamente estas becas también. Y pasar a ser, aquí estas instituciones no sean solamente receptoras, sino que reales socios en la implementación de esta beca. Otra de las de los desafíos que nos encontramos es recibir más postulaciones de los países pequeños. Esto fue especialmente importante en algunos países de Asia del Este, pero yo creo que también fue una realidad para algunos países de las Américas también. Justamente entendemos que es difícil a veces incrementar este número por la baja participación de mujeres en STEM desde el principio. Entonces, al tener menos mujeres en carreras STEM, aún es más difícil poder encontrar a aquellas que hayan destacado y postulen a estas becas. Entonces, hay un desafío todavía de poder dar a conocer más esta beca, pero también creemos que a medida que tengamos mayor número de mujeres graduadas de esta beca, ellas mismas puedan formar parte de entusiasmar a más jóvenes de tomar la carrera STEM y por lo tanto aumentar el número de mujeres trabajando en esta área. Otro desafío que nos estamos adelantando es que no es solamente darle una beca a una mujer que tenga ya una carrera, una licenciatura en STEM y que tenga la oportunidad de hacer este máster en una universidad de prestigio en el Reino Unido, sino que también poder apoyar una vez que retornan a sus países de origen y a insertarse en el mundo laboral, en el que tal como hemos estado conversando tanto con las anteriores expositoras, pero también en todo este ciclo que ustedes han estado organizando, de que hay una discriminación por parte de las mujeres y tienen muchos desafíos todavía para ingresar a ese mundo laboral. Entonces, ¿cómo poder entregarles las mejores herramientas para que ellas se puedan insertar y que se encuentren preparadas? Pero también sabemos que esa inserción al mundo laboral no es algo que esté 100% en manos de ellas, sino que también al contexto y al entorno al que ellas vuelven al regresar, en el que todavía existe bastante discriminación por las mujeres en el ámbito laboral en general y más aún en áreas vinculadas al STEM. Otro desafío muy relacionado a lo que estaba comentando anteriormente es cómo generar una red de apoyo entre las mujeres que se vayan graduando, un poco como lo que nosotros llamamos como el alumni, trabajar con ellas para crear una red de mujeres que ya hayan pasado por esta beca del British Council. Hay un desafío que es bastante transversal, que no lo mencioné aquí, pero yo creo que es un desafío que también incluye a Chile y a todos los países, es una barrera idiomática también. Todavía es evidente que en nuestros países hay un gran porcentaje de la población que no habla inglés. Esto es no solamente una realidad para mujeres, sino que una realidad más bien transversal. Y la necesidad de aumentar y mejorar los niveles de inglés en estos países, debido a que en muchas ocasiones es ya sea el lenguaje que se utiliza primordialmente en todo el mundo de la programación y la tecnología en general, pero también en este tipo de oportunidades, como becas internacionales, poder manejar el idioma es algo primordial para poder acceder a estas becas.
y lamentablemente generalmente está vinculado a que las personas con un mayor nivel socioeconómico hablan mejor inglés que otros, y esto nuevamente es una barrera que hay que saber o poder sobreponerse para obtener un mejor y mayor acceso a las carreras STEM en general. Eso es un poco la beca en la que he estado trabajando el último año y que ha tenido, y como les comentaba, Chile no es parte, pero sí me parecía una experiencia interesante a compartir hoy día bajo el lema que ustedes estaban llamando a experiencias y buenas prácticas internacionales. Ciertamente, muchas gracias Trinidad por tu presentación. Es totalmente atingente, no sé si nos alegra, nos consuela, pero constatamos la realidad de que es un fenómeno mundial. Vemos ahí conceptos interesantes como es la elección de carrera, las expectativas, las brechas, la motivación y cómo son tan relevantes las redes de apoyo. Muchas gracias por tu intervención y por tu claridad al respecto. Una de las cosas positivas que ha tenido esta pandemia es poder llegar a diferentes rincones de Chile y del mundo. Estamos en París, ya les comentaba antes, estamos en Santiago, pero también estamos en María Elena, en La Serena, en San Fabián, en Puerto Montt, en Alto Hospicio y Calle Larga. A todos esos amigos y amigas que nos escriben y que nos saludan en el YouTube, les queremos dar de verdad las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es muy alentador saber que el tema convoca e interesa. A continuación vamos a pasar a la presentación de parte de UNESCO a cargo de Mary Wynne Delany. Mary Wynne es asesora regional de Educación en Salud y VIH en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Chile. Es economista de formación, tiene más de 25 años de experiencia en temas relacionados con educación en sexualidad, género, salud escolar, VIH y desarrollo económico. En los años 90 dirigió el programa de SIDA del Global Health Council en Washington y luego se desempeñó como coordinadora del país de ONU-SIDA en Namibia y Honduras. Ha trabajado en varias agencias de cooperación internacional y el Sistema de Naciones Unidas, participando en múltiples procesos de planificación estratégica y evaluación en Latinoamérica. Desde abril 2008 está basada acá en Santiago como asesora regional en Educación en Salud y VIH de la UNESCO. Adelante Mary Wynne, y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Eliana. Un placer estar con ustedes. Bueno, empiezo comentando desde lo personal, como han hecho algunas de las panelistas, que yo soy melliza, con hermano mellizo. Así que yo crecí desde siempre con esta comparación. Mary Wynne, sí, eres buena para idiomas o temas de inglés o lenguaje, y mi hermano mellizo siempre lo empujaron inconscientemente, supongo, hacia las ciencias, las matemáticas, o se le exigía más en estos campos, ¿no? Así que, bueno, lo hemos vivido todas y todos en carne propia. Mire, yo voy a pedir a Helen que comparta la pantalla porque tengo algunas notas que quisiera asegurarme que estoy diciendo todo lo que quiero mencionar. Bueno, desde hace tiempo este tema, igual para la OECD, el British Council, el tema STEM es una prioridad que hemos identificado desde hace tiempo. La próxima, por favor, Helen. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que se ha adoptado a nivel mundial, por supuesto vemos que el tema de género en general cruza todos los objetivos, el objetivo de salud, educación, ciertamente forma parte integral de nuestro trabajo como sistema de Naciones Unidas y por supuesto todos los Estados miembros. La próxima, por favor. Bueno, mis antecesoras han descrito muy bien el problema de la poca participación de niñas y mujeres en educación STEM a nivel de educación superior. Ya se ha explicado con mucho más detalle el hecho que en 2 de 3 países en el mundo la participación de mujeres en carreras de TICs y ingeniería no alcanza el 25%. Así que, bueno, junto a este datito y la información que se nos ha compartido ya,
sabemos que hay un trabajo aquí muy importante que hacer y es un trabajo que tiene que empezar, no empezando en la educación superior, sino en el nivel pre-kinder, por supuesto. La próxima, por favor. También yo creo que fue Francesca que mencionó este, un marco de ecosistema, ¿no? Para estar mirando bien estos temas y todos sus determinantes a nivel personal, a nivel de familia, cosas que pasan y se puede cambiar en las escuelas y todos los mensajes que les llega a los niños y niñas en cuanto a roles de género, preferencias naturales, que de hecho no tienen ninguna base en la biología. La próxima, por favor, Helen. Bueno, la ciencia nos ha indicado muy bien que no hay base para creer que las niñas y niños tienen capacidades distintas, innatas. Se ha hecho investigaciones muy importantes en cuanto a la estructura del cerebro, hormonas, investigaciones biológicas y neurológicas, y no hay diferencias en los mecanismos neurales por sexo. Sin embargo, sabemos que este ecosistema con influencias a todo nivel influye muchísimo en la sensación o la percepción de autoeficacia que tienen las niñas alrededor del mundo acerca de sus habilidades matemáticas, científicas. Este gráfico muestra aunque alcanzan puntajes importantes en algunas pruebas en esta área, su sensación de autoeficacia es mucho menor y experimentan niveles de ansiedad mucho más altas en estas pruebas estandarizadas porque se vincula directamente a nivel consciente, inconsciente, a la socialización, estereotipos acerca de sus habilidades. O sea, a pesar de estas percepciones de autoeficacia, a muchas niñas les va muy bien en temas de información y tecnología de información y comunicación. Sabemos que hay muchos actores en este ecosistema, los mensajes de madres, padres y pares y la existencia de role models para modelar y hacer visible las posibilidades que hay en las profesiones STEM y la docencia científica, que sin visibilizarlo es bien difícil soñar con llegar a hacerlo. La próxima, por favor. Sigue nomás, Helen. Yo quisiera detenerme un poco en los entornos de aprendizaje, bueno, para eso estamos, ¿no? Y bueno, sabemos en muchos temas que el rol que juegue el profesor o la profesora es fundamental y la calidad de la educación se puede vincular directamente a la formación que ellos y ellas mismas recibieron y su nivel de manejo de su materia y las especializaciones que han hecho para hacerlo cada vez mejor, sea pre-servicio o en servicio. Así que sabemos que estos entornos de aprendizaje con docentes realmente capacitados y capacitadas, la disponibilidad del contenido, de materiales, de equipos que nos llevan un sesgo de género, digamos, es fundamental. Y la importancia de mostrar la participación de niños en estos mismos materiales, con las fotos, con los ejemplos, etcétera. Es muy importante porque influyen directamente en esta sensación de autoeficacia. La próxima, Helen. Aquí les quiero compartir un paper relativamente reciente
que UNESCO hizo en colaboración con varios otros actores que miraba, que ha tomado en cuenta la relación entre logros de aprendizaje y esa sensación de autoeficacia entre estudiantes y, de matemáticas y ciencias en cuarto y octavo básico, y cómo se vincula estos logros con su percepción de eficacia entre los docentes. ¿Cuál es el rol del género de docentes y los logros de aprendizaje? Si existen diferencias de género en la autopercepción de eficacia entre los y las docentes, y el vínculo muy importante que se ha descrito entre autoeficacia y satisfacción laboral. ¿Y cuáles son las implicaciones de estas percepciones de autoeficacia que tenemos que tomar en cuenta para fortalecer, para ayudar a docentes y a fortalecer la participación de niños y de niñas y mujeres en carreras y docencia STEM? Aquí en el, perdón, si podemos ir atrás, Helen, en este cuadro, este gráfico abajo, esto muestra, vincula el nivel de desempeño con el nivel de confianza, de confidence que los y las estudiantes tienen en cuanto al tema y aquí en matemática. Así que aquí se puede ver que no todos que tienen puntaje altísimos, muchos más tienen un cierto nivel de confianza en matemáticas que en vez de limitarlos a los y las que les va mejor de todos, hay que ir fortaleciendo y ampliando esta confianza, este confidence que tienen en su desempeño, justo para abordar el tema que nos mostró, yo creo que fue en Trinidad, el hecho que va cambiando con los años, que esta sensación de autoeficacia entre niñas tiende a, empieza a bajar, especialmente en ciencias y matemáticas, coincidiendo con la pubertad, más o menos. Y aquí ahí podemos ver muchos temas de el impacto de normas de género y este cambio de la niñez, adolescencia, pubertad hacia la adultez y el impacto que tienen, ¿no?, en la psicología, en las normas sociales. Pero vamos avanzando, Helen, a la próxima. Aquí hay un gráfico, y esto es un análisis de 52 sistemas de educación a nivel mundial. Y eso aborda si el género de un profesor o una profesora se puede relacionar con los logros de aprendizaje de estudiantes en ciencia y matemática. Y aquí a mano izquierda es el cuarto básico, como lo llamaríamos acá en Chile, y a mano derecha el octavo básico. Y los datos nos indican que los y las estudiantes que tienen como profesora una mujer se desempeñan tan bien o en muchos casos mejor que sus profesores, que los y las niñas que tienen como profesor un hombre. Y es, así es en tanto el cuarto básico que octavo básico en matemáticas y ciencia, y fue más evidente aún en el grado 8. También se puede notar que los niños hombres benefician aún más de una profesora mujer. Pueden ver ahí en 6 de los 52 sistemas en el cuarto básico, 12% de estos sistemas, o sea, 6 de los 52, tuvieron mejor desempeño los niños con profesora mujer. Y en grado 8, 11 de los 43 sistemas evaluados, o 26%, los niños hombres que tuvieron una profesora mujer
su desempeño fue mejor aún. Pero así mirando varios otros datos, esta diferencia es un poco menos evidente en ciencias que matemáticas, pero igual es una tendencia de mejor desempeño con profesores mujeres en matemáticas y ciencias. También se ha confirmado con los datos de TIMSS en el 2019. Estos datos que les muestro acá son del año 2015. Vamos avanzando, Helen, a la próxima que les quiero mostrar. Un segundo, aquí está. Este gráfico tiene que ver con la percepción de autoeficacia entre docentes, comparando mujeres y hombres docentes. Y este sí es una muestra un tema más preocupante, no especialmente para ciencias, ya que en el grado 4, 17 de los 52 de los sistemas o más de una tercera parte mostraban diferencias significativamente, estadísticamente significante en estos niveles de autoeficacia. Y en el grado 8 eso fue un poco más, 35%. Y esto se debe, según esta investigación, a que los hombres informan altos de niveles de autoeficacia mucho mayores que las mujeres. Pero, por ejemplo, profesoras mujeres de ciencias informaron menos autopercepción de eficacia que sus hombres contrapartes en 16 de los 17 sistemas o 94% de los sistemas a nivel del cuarto básico y en 80% a nivel de octavo básico. Así que eso contrasta directamente con el hecho que los y las niñas benefician de profesoras mujeres, pero estas mismas mujeres se sientan y tienen una percepción de sí mismas y su trabajo que es mucho menor que los hombres que son padres. Así que aquí vincularon estas mismas cifras de autoeficacia con satisfacción laboral. Y uno de mis colegas panelistas también mencionó a veces lo mal que tratamos a nuestros profesores y profesoras, pero especialmente profesoras en el contexto de las normas de género y la carga de trabajo de cuidado que tienen. Pero ciertamente entre todos los profesores, hay un vínculo directo entre su satisfacción laboral y su percepción de autoeficacia, pero cuando desagregamos esta cifra por género, vemos que con menos autoeficacia hay menos satisfacción laboral y viceversa. Así que por eso es tan importante poner atención al trabajo docente, a la formación pre-servicio, in-servicio y el apoyo que hay que dar para ir animando la participación de estas niñas desde que entran en el sistema escolar. La próxima, Helen, algunos ejemplos del trabajo que nosotros estamos haciendo a nivel mundial en este tema. Bueno, ya saben ustedes que UNESCO ha tenido un premio bastante prestigioso con la L'Oréal para mujeres en ciencias desde el año 1988. Así que esto, bueno, nos gustaría pensar que esto ha aportado a visibilizar los aportes de mujeres en ciencia. Y no sé si habrán visto, pero se anunció solo hace un par de días que
la ganadora para América Latina este año es la profesora María Guadalupe Guzmán Tirado de Cuba. Es la directora del Centro de Investigación del Centro Pedro Caori del Instituto de Medicina Tropical, y ella ha llevado unas investigaciones muy importantes acerca del dengue. Así que con el cambio climático, además, es un problema de salud pública muy importante en muchas partes del mundo. Pero aparte de estos premios, concursos y competencias más dirigidas a niñas y mujeres jóvenes, orientación vocal, camps para ofrecer una orientación o un ejercicio o profundización en temas STEM. Trabajamos con los Estados miembros en temas de políticas y marcos legislativos, los datos y evidencia que tenemos y queremos poner a disposición de autoridades para tomar sus decisiones, y por supuesto la formación docente que mencioné y esta abogacía informado por los datos que podemos recoger junto con nuestros socios en la academia. Y finalmente, bueno, todos sabemos que no se puede hablar de los beneficios de la tragedia que ha sido COVID en el mundo, pero sí hemos aprendido una cosa en cuanto a educación y brechas de género y temas de tecnología y la brecha digital, es que tenemos ahora un momento y una urgencia. Si la recuperación de la pandemia de COVID va a ser mejor que antes y no volviendo a una normalidad que ya sabemos que tenía muchos problemas a los cuales niñas y mujeres en STEM y otras carreras científicas pueden aportar mucho a esta recuperación, y ahora es el momento de fortalecer y hacer todo lo que podemos para que eso sea así. Así que, Eliana, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí está mi correo. Tengo varias colegas, especialmente a nivel de sede, trabajando en estos temas. Así que les puedo vincular directamente tanto con lo que estamos haciendo en Santiago como oficina regional o nuestras otras oficinas en la región y, por supuesto, nuestra sede en París. Ya que tengo colegas panelistas en París, les puedo juntar si ya no se conocen. Ciertamente. Muchas gracias, Mary Wynne, por tu intervención. El Ministerio de Educación está muy agradecido de la colaboración permanente, tanto de UNESCO como de OCDE, en este tema, y sabemos que el trabajo que ustedes han realizado ha sido arduo y sostenido en el tiempo. La verdad que es una alianza que nos enorgullece y que estamos siempre al pendiente de mantenernos al tanto de lo que está pasando. Muchas gracias. Estamos llegando ya al cuarto panelista. Aprovechamos también de saludar a Aysén y la Ligua, que se nos unen en línea, y otras personas que nos agradecen y nos felicitan por el seminario. Al revés, son para ustedes las gracias por estar pendientes de lo que hacemos como ministerio. Los panelistas van a tener al final 2 minutos para, como dirían en un debate, para repechaje, pero más que repechaje es para redondear alguna idea que quedó suelta o para dar un comentario final que nos parece también que es muy interesante. Pero pasemos ahora a nuestro profesor José Massa Sancho. Profesor José Massa es astrónomo de la Universidad de Chile, con grado de magíster y doctor con mención en astrofísica de la Universidad de Toronto, Canadá. Entre el año 97 y 2000 fue el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y ha sido académico desde 1968 de la Universidad de Chile. José Massa obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999 por su contribución al conocimiento de la velocidad de expansión y a la determinación de la geometría del universo a gran escala. Y también ha sido premiado por su trayectoria destacada, como educador y divulgador de la astronomía en Chile. Es un honor el día de hoy contar con usted, profesor Massa. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias. He estado escuchando atentamente y en realidad yo creo que debería haber sido mi amiga María Teresa Ruiz quien estuviera acá, destacada astrónoma chilena. No sé yo qué hago aquí.
Pero bueno, trataré de hacer algunos aportes. La verdad es que quedé apabullado por todas las cifras y los estudios que han presentado las tres personas que hablaron antes que yo. Y bueno, en realidad solamente algunas pequeñas pinceladas de cosas que se me van ocurriendo. El tema es muy complejo, es un tema profundo en el sentido en que no hay, como dicen, una bala de plata para solucionar el problema. El problema tiene muchos ángulos. Y bueno, quisiera tocar algunos de los ángulos que sean tal vez menos conflictivos, pero como yo no tengo pelo en la lengua, creo que uno de los problemas graves, que ya lo tocaron antecesoras, es que en general la enseñanza de la ciencia en la enseñanza media en Chile, incluso en la enseñanza básica, casi siempre está en manos de personas que, con mucho respeto, no son particularmente competentes en ciencia. Entonces, a mí personalmente me enseñaron física. Esta es la fórmula para calcular esto, esta es la fórmula para calcular lo otro, pero muy pocos conceptos que a uno lo hicieran pensar y razonar. La física se transformaba en una especie de adivinanza de cuál es la fórmula que se usa. Y la dificultad es que muchas veces en los problemas a uno le daban, para poder usar la fórmula que se usa, datos en dimensiones que no eran compatibles. Entonces uno tenía que tener cuidado que si uno agarraba los números que le daban y los metía y le daba vuelta, no iba a sacar un resultado. Uno tenía que ponerlos todos y pasar de centímetros a metros, de metros a kilómetros, de kilómetros a metros. Pero era realmente algo donde uno aprendía muy poco. Entonces yo creo que una de las grandes falencias es que salgan más niñas, pero también incluso más niños, con vocación por la ciencia y por el STEM en general, es procurar reforzar incluso yo diría el amor por lo que están enseñando muchos profesores. Eso creo que es antipático decirlo de una manera tan brusca, pero es una realidad que si uno la esquiva, uno no está viendo la dimensión del problema. Porque es muy difícil que un profesor o una profesora que realmente no disfruta, no vive la materia que está enseñando, se las pueda transmitir a los alumnos. Eso me parece que es algo que habría que verlo. Ahora, dentro de las anécdotas personales, ya que han contado algunas anécdotas personales, yo le puedo decir que yo soy una situación al revés de todo lo que se ha hablado aquí. Porque yo tengo una hermana, que si bien no somos mellizos, mi hermana tiene exactamente 13 meses más que yo, y nos criamos juntos. Y mi hermana aprendió a leer, claro, tiene 13 meses más que yo. Aprendió a leer mucho antes que yo, y recitaba poesía y esto. Y yo eso tampoco me lo tragué con mucha... yo tenía mi orgullo. Y entonces, en vez de competir con ella, yo dije, no, yo me aprendí las tablas, y yo voy a ser ingeniero, simplemente para encontrar un nicho en que mi hermana no me apabullara. Así que en realidad yo me tuve que ir a la ciencia porque mi hermana me echó de las humanidades. Y después me doy cuenta que en realidad algunos temas como la historia, incluso la literatura, en realidad ya de mayor, tengo bastante ADN por aquello. Pero de chico yo me arranqué de mi hermana y me arranqué de todos esos temas y me refugié en las tablas de multiplicar. Así que hay de todo. Pero dentro de las cosas yo creo que es muy, muy, muy importante. Dentro de los estereotipos, y perdónenme, esto aquí me siento avergonzado de estar hablando palabras al lote cuando mis antecesoras pusieron datos sobre la mesa. Yo estoy simplemente haciendo una conversación de sobremesa. Pero en películas como Big Bang Theory, yo encuentro abominable el estereotipo. Los hombres son todos nerds, ningún niño intelectualmente bien dotado, y pero que socialmente también lo sea, se va a sentir identificado con ninguno de todos los idiotas que salían ahí, y las niñas, mucho menos con las niñas, esa niña que se supone que era científica,
La verdad es que el estereotipo que una mujer para irse a la ciencia tiene que tener bigote, tiene que tener no sé qué más, etcétera, me parece lamentable. Yo creo que en realidad la ciencia es una actividad tan humana como cualquier otra. Y las niñas pueden ser estupendas, rubias, altas y fantásticas, y todos sus compañeros andar detrás de ellas, y ellas también se pueden dedicar a la ciencia. Porque la ciencia no es para las niñas que no las pesca ningún compañero, eso es más o menos como el estereotipo, y también perdónenme que estoy diciendo las cosas con muy pocas palabras, así que me voy directo al hueso. Pero yo creo que también algo muy importante, es que tenemos que introducir toda la ciencia y STEM en el kinder. Bueno, algunos, no sé si fue Trinidad la que presentó, en la enseñanza básica, las niñas se comen a los niños con zapatos en todo. En la enseñanza media ya la cosa cambia, y en la enseñanza universitaria se invierte totalmente. Pero bueno, yo creo que el partir muy abajo, el partir desasignando roles, que esto es para las niñas y esto es para los niños, y que esto es celeste y que esto es rosado, yo creo que eso hay que romperlo. Pero también el otro problema muy grave es la mentalidad de los papás, porque los papás le asignan roles a las niñas y le asignan roles a los niños que son muy potentes. También en mi experiencia personal, yo tengo una hija que ahora es abogado, pero cuando estaba en el colegio, el profesor a las niñas las trataba muy distinta de cómo trataba a los niños. El profesor tenía un machismo y un estereotipo que se los transmitía a los alumnos y las alumnas en clase. Entonces yo creo que esto es de muy, muy multifactorial. Y yo creo que a los niños y a las niñas, yo me entretengo, yo soy astrónomo, me entretengo hablándoles de que vamos a ir a colonizar Marte. Pero a colonizar Marte tenemos que ir todos. Esto no puede ser una cuestión masculina, porque no sé cómo vamos a hacer una colonia en Marte con puros hombres. Entonces las niñas se entusiasman mucho. Si uno les propone temas entretenidos de futuro, temas incluso desligados de lo cotidiano, las niñas empiezan a enganchar rápidamente. Y una de mis grandes pasiones, que es divulgar la astronomía, se queda totalmente contenta cuando se acercan niñas de 8, 9, 10 años, que, ay, yo quiero ser astrónoma. Yo le digo, mira, bueno, dedícate a matemáticas, a física, estudia ingeniería, cualquier cosa, estudia robótica, automatización, el mundo del futuro es todo automático. Y si quieres ser astrónoma, sé astrónoma, pero la astronomía no es lo único. La astronomía es lo que yo te estoy mostrando, pero hay muchas otras alternativas. Estudia ciencia. Y sobre todo, lo que yo siempre le digo a los niños y a las niñas, y yo creo que es lo fundamental, los países como Chile nunca va a ser un país desarrollado, nunca, si no mejoramos por un factor de 10 la enseñanza. Con la calidad de enseñanza, Chile es un país que orgullosamente es un país subdesarrollado. Esto es lo que estamos dando. Tenemos que multiplicar por 10. El nivel de cultura, el nivel de educación de todas y todos. Y en eso las niñas tienen que jugar un rol. La educación en Chile, yo no tengo aquí a mano, y de memoria me da como un poco de pudor citarlo, pero en la prueba de calificación universitaria, la PSU o como quiera llamarse ahora, pues todos los años le cambian el nombre, y yo di bachillerato, así que estoy bastante perdido, los puntajes excelentes, 80% hombres y 20% mujeres. Los puntajes buenos, 75 y 25. El rol de las mujeres en la PSU, o en la PAA anteriormente, pero en la PSU, que yo lo miré durante varios años, de 750 puntos para arriba, los hombres dominan completamente. Y para qué decir los puntajes nacionales, que son las pruebas perfectas, que son como 200, de las cuales 180, 170 son hombres y 20 son mujeres. Pero además, tampoco funciona esto del estereotipo, no, que las mujeres son mejores en la parte humanista. No, de las 20 mujeres que tienen puntajes perfectos, 15 son en matemáticas. Y una cosa que en realidad es muy preocupante en Chile, que de 200.000 estudiantes, hay uno o una
que saca un puntaje perfecto en lenguaje. Eso significa que realmente estamos en una involución y el lenguaje en Chile no se está enseñando, si se está enseñando estamos perdiendo el tiempo porque no se está aprendiendo. Dicen que un niño o una niña que saca un porcentaje que es la mediana, 500 puntos, la mitad saca más de 500 puntos y la mitad saca menos, dominan 800 palabras del idioma castellano. Creo que era Trinidad la que nos decía que el inglés no es el lenguaje que mejor se habla en Chile, es cierto. Pero es que en Chile no se habla castellano. Porque 800 palabras del idioma castellano, una persona culta se espera que domine unas 8000 palabras. Y un niño que ha estudiado 12 años y que no es ni lo mejor ni lo peor, está justo en la mitad, domina 800 palabras del idioma castellano. Entonces, el hábito de la lectura, que los jóvenes lean, que sean capaces de introducir en todos los mundos posibles, que puedan entrar en ciencia, en tecnología, en el siglo XXI, que sueñen, uno sueña con un lenguaje. Yo, bueno, tuve que, un poco a golpe, aprender inglés cuando estuve en Canadá 5 años, y yo hablo inglés. Nunca he contado cuántas palabras puedo hablar en inglés, pero deben ser 1000 o 2000. Pero yo me siento como con una caja con 12 lápices de colores dibujando en inglés. En cambio, en castellano tengo una caja de 128 colores, o tal vez 256 colores. En castellano yo manejo la sutileza y manejo todos los tonos intermedios. Entonces, el manejar un idioma realmente en profundidad es algo fundamental. Y yo, en los últimos, bueno, en el último medio siglo, ya yo lo voy a medir en siglos lo que he vivido, en el último medio siglo veo yo en la televisión, en la radio, una degradación de la manera de hablar, de la manera de pronunciar, de el no decir las cosas con una claridad así, pero perfecta. No, y entonces uno le golpea el codo al otro, uno pregunta qué quiso decir, porque ya no vale preguntar qué dijo, sino qué quiso decir, más o menos adivinar lo que trataba de decir la persona que estaba hablando antes que uno. Esas cuestiones yo creo que en el proceso educativo son carencias muy, muy grandes. Y bueno, lo otro que también yo creo que es muy importante, es complicado. Yo soy totalmente partidario que en una situación grave como es la que está el mundo entero, el planeta entero, está al debe con las mujeres en ciencia. Y por lo tanto, hacer discriminación positiva me parece fantástico. Pero ponerle un énfasis muy de género también me parece un poco complicado. Yo creo que la gracia para lograr igualdad de género es no reparar en el género. Yo creo que en Chile deberían de todos los colegios ser mixtos y todas las niñas y los niños estar sometidos a la misma enseñanza, a las mismas exigencias. Y en definitiva, que ojalá cada uno busque su sueño y que camine por donde sus sueños lo lleven. Y bueno, y también tenemos que trabajar con los padres. Una cosa, llevo 1 año y medio encerrado aquí en esta pieza, porque ni siquiera en mi casa estoy en esta pieza encerrado. Y aquí he estado mirando muchas cosas. Y yo me doy cuenta, yo trabajé mucho en historia de la astronomía. Hay muchas mujeres que hicieron contribuciones muy interesantes en astronomía y que nadie las releva. La hermana de William Herschel, que es un gran astrónomo alemán que llegó a Inglaterra, que trabajó 50 años en astronomía en Inglaterra, es uno de los líderes. Pero William no habría hecho nada si Caroline no hubiera estado ahí, pegada a la escalera, tomando las notas. Y Caroline fue una astrónoma extraordinaria. Pero todo el mundo conoce a William Herschel, y William Herschel tiene un pedestal muy grande en el mundo entero y en Gran Bretaña. Pero Caroline, no, ella le hacía el café. Le hacía el café y mucho más a William Herschel, pero fue una mujer que supo astronomía. Entonces yo, a lo mejor, en un próximo libro estoy pensando, yo tengo por ahí algunos datos, quiero hablar de Caroline Herschel, quiero hablar de Henrietta Leavitt,
que fue una mujer extraordinaria en Harvard, porque en la medida en que uno le cuente a la sociedad en general, a los padres y a las abuelas y a los abuelos, que ha habido mujeres destacadísimas en ciencia, cuando una niña pequeñita diga, ay, yo quiero ser científica, no le van a decir, mijita, no disvaríe, que es más o menos lo que ocurre o lo que ha ocurrido hasta relativamente poco. Así que yo creo que esto tiene muchos ángulos y hay que tratar de en cada cual, en su nicho, tratar de aportar un poquitito a ir corrigiendo. Y mira, claro, lo que voy a decir, no sé si me da consuelo o me da un poco de angustia. Yo entré a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en el año 64, hace ya, no quiero ni sacar la cuenta, más de 50 años. En mi curso éramos 120 y había 3 mujeres. Y éramos 3 primeros años. Y en los otros primeros no había más mujeres. Yo creo que en total entramos 360 y no había más de 10 mujeres. Hoy día, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, el número de mujeres que entran está bordeando el 30%. Entonces, ha habido un cambio notable, interesante. Yo lo veo caminando por los pasillos, antes ver una mujer era una rareza. En cambio, ahora hay un porcentaje importante. Pero es que son 50 y tantos años. A este paso, a fines del siglo XXI, se va a empezar a acercar a una casi igualdad de género. Hemos progresado, pero creo que hay que acelerar un poquito la marcha. La Escuela de Ingeniería de la Chile tiene un pequeño rango de discriminación positiva, en que en el corte, cuando faltan 10 o 20 cupos por llenar, si no hay suficientes mujeres, toman mujeres que están por debajo de la línea del corte y los ponen en desmedro de hombres que estaban al lado de la línea del corte que se van para abajo. Yo creo que es muy bueno, porque significa que vamos a ir potenciando las posibilidades de las mujeres. Claro, en la Escuela de Ingeniería hay ciencias de la computación, física, astronomía, geofísica y todas las ramas de la ingeniería. Así que creo que vamos bien, pero yo creo que hay que apretar muchas tuercas para que esto camine bien. Bueno, muchas gracias. Estos son las cosas que se me ocurren de haber escuchado de ponencia muy bonita. Profesor Massa, muchas gracias por sus reflexiones. La verdad que usted era perfecto para hacer esta intervención final, pero que no va a ser la final, porque queremos exprimirlos más todavía, como no lo hemos exprimido nada, y porque la verdad, porque ha sido un seminario interesantísimo. Después de escucharlos a todos, la verdad que pensé, vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena las ganas, y como dice el profesor Massa muy bien, falta tanto por hacer, que por eso le queremos hacer la siguiente pregunta, además de sus comentarios finales, partiendo por Marta. ¿Cuáles son los principales miedos más frecuentes que hay en las mujeres en carreras STEM? ¿Y qué recomendarían ustedes para poder enfrentar esos miedos? Adelante, Marta. Gracias, Eliana. Uf, es que si fuera por contarte mi miedo, quedó clarísimo, soy abogado, nunca ni siquiera me imaginé que podía pensar en alguna carrera STEM. Aunque con cierto regret, ahora en mi cincuentena, me he preguntado varias veces por qué no hice caso a mi instinto y por qué no me dio por estudiar una rama más cercana a la biología, que es lo que más me gusta de esto. Nunca se me ocurrió porque, bueno, en mi familia no habían doctores, eran todos abogados, bueno, uno se queda donde está. Y la verdad es que ahora me doy cuenta del potencial que tienen las carreras STEM para las niñas y que además hay todo este movimiento en que estamos todos conscientes de que teniendo las capacidades, las niñas son capaces de estudiar. Ahora sí me llama mucho la atención que no queda claro, y me pareció de la presentación que hizo Francesca, que no queda claro, ni siquiera en el ámbito OCDE, por qué se mantiene esa brecha. Si existe algún factor sociológico más allá del estereotipo, más allá de si hay algo de gustos que incide que a las mujeres no les gusten las carreras STEM. Porque como comentaba Francesca, es curioso que las niñas que son buenas en matemáticas también son mucho mejores en humanidades. Así que
Esto da para mucho, y lo bueno es que nosotros acá en la visión de la OCDE vamos a seguir observando, trabajando para ustedes, vamos a seguir observando esta discusión desde la organización, desde nuestra visión. Gracias. Excelente, Marta. Nos encanta que Chile esté presente, que no estemos fuera, sino que seamos parte de esa discusión mundial. Francesca, tus reflexiones finales. Muchas gracias. I'll go back to English. One of the things that I think many women fear when they work in STEM is fear itself. Yo creo que uno de los temores más grandes que tienen las mujeres que trabajan en STEM es... In fact, in a sense, they always have on their back, on their shoulders, the showing of a performance of their own gender, not just of themselves as individuals. Tienen, además de el peso de ser individuos per se, también tienen que lidiar con el ser mujeres y estar a la altura. If you're not just an astrophysicist, for example, but you are the one who needs to show young women that even women can be astrophysicists, then it's very difficult to fail. Y en el caso de que fuera de una astrofísica, también tiene que, además de hacer su trabajo, mostrar que es posible hacer ese trabajo y llegar ahí. And one of the things that we do see among high achieving girls is that they are even already in the teenage years expressing a much higher fear of failure and not just less confidence in their abilities. Y lo que vemos en las niñas que tienen buenos desempeños es que también tienen temores a pesar de que tienen buenos resultados. Incidentally, I just wanted to close on the role of role models. For me, astrophysicists are females because being Italian, Margherita Hack was the person I grew up with. Y por ejemplo, si hablara de figuras relevantes para mí, en el caso de Italia, existe una astrofísica muy conocida que ha marcado mi vida y de fondo para mí los astrofísicos son mujeres. Just to close, in terms of good practices, one of the things I partnered with over the COVID pandemic with colleagues is a program called El Cielo Itinerante, El Cielo Itinerante in Italian. Para cerrar y hablar de buenas prácticas, me gustaría hablar de un programa que se llama El Cielo Itinerante en italiano. And that was partnering with experts from the European Space Agency and teachers and school leaders in Italy to bring telescopes and looking at the stars under the traveling telescope model of Susan Murabana in very disadvantaged schools in Italy. Y este programa tenía la presencia de varios expertos y agentes espaciales que tenía que ver con tener experiencias usando telescopios y mirando las estrellas. And when young girls and disadvantaged children in general experience the sky and the stars, they become like in love with science, and that's what we want to promote. Y lo que se ve en este caso es que cuando las mujeres y los niños experimentan las ciencias y las estrellas, se enamoran de esta ciencia, y eso es lo que queremos promover. Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francesca. Te liberamos, ya son casi las 10 de la noche. Tus niños supimos que tuvimos que parar para ir a darle su cena. Nos parece de verdad muy estimulante que pese a todos los inconvenientes estás presente con nosotros. Thank you very much. Gracias mille. Pasamos ahora a Trinidad para que nos dé sus palabras finales. Gracias, Eliana. Bueno, en relación a tu pregunta relacionada con los miedos, yo creo un poco lo que comentaba el profesor Massa, de cómo hay tantas
mujeres científicas que de verdad han destacado tanto en su área, sin embargo, no se dieron a conocer. Y me pongo en el lugar de una mujer joven que tenga que tomar una decisión de carrera, que a veces creo que hoy que vivimos hasta los 100 años, tomar una decisión tan importante a los 18 es complicado, ¿no? Y a veces creo que no tiene que por qué definir todos tus intereses en la carrera que uno decide siendo tan joven. Sin embargo, si uno está entre dos carreras y te das cuenta que las carreras científicas en el pasado y actualmente todavía las mujeres, a pesar de que destaquen, no son tan visibilizadas, quizás que sea más fácil elegir el otro camino. Este no fue mi caso, yo siempre fui muy enfocada a las ciencias sociales, pero entonces no lo podría decir. Pero claro que yo encuentro que en el panorama de desventaja en que se encuentran, yo no culpo de que todavía haya mucho menos mujeres dedicándose a las carreras STEM. Sin embargo, hoy día que nos invitaron como a hablar de buenas prácticas y tal, quizás que para la audiencia que esté viendo esto, a veces lo ve todo tan lejano o cuál es el aporte que cada uno de nosotros también podemos hacer. Yo creo que volviendo un poco a ese slide que yo estuve mostrando, de la línea del tiempo de las mujeres que se dedican a área STEM y cómo podemos nosotros apoyar en eso desde las distintas perspectivas, y yo creo que todo el mundo tiene un grano de arena que puede estimular más a niñas, ya sea desde su temprana infancia, mostrándole el interés por área STEM, o de que quizás que apoyar también en los estereotipos de que todos los ponentes creo que hoy día lo mencionamos, ¿no? De que cómo los estereotipos marcan tanto. Ya que todos han contado algo personal, yo también tengo dos hijas, de 14 meses de diferencia también, y en la pandemia, ellas no ven televisión y no fueron al jardín, entonces estaban como un poco abstractas de todo lo que es el mundo exterior, y quizás que hay un poco de experimentos, también las he visto con mucho menos estereotipos que quizás que otros niños de la misma edad. Los colores favoritos no son ni cerca del rosado, es el azul oscuro, y cosas así tan pequeñas, pero que uno se da cuenta de cómo el entorno en que se encuentran van encauzando ciertos pensamientos que yo creo que a veces hay que tratar de liberarse. Y no solamente los estereotipos hacia las mujeres, sino que hacia los hombres también. Y eso también se vive desde la casa, y yo creo que todos podemos jugar un rol importantísimo, eso de formando y forjando, digamos, el pensamiento de la juventud de más adelante. Así que nada, muchas gracias por este, al final casi un coloquio, ¿no? Ha sido fantástico poder compartir estos pensamientos con todo el panel de hoy. Gracias. Gracias a ti, Trine. Ciertamente, un coloquio, una conversación, un diálogo abierto, nos parece que es también importante. Y por supuesto, agradecer al British Council, que siempre ha estado presente y colaborado con el Ministerio de Educación. Quién sabe si más adelante podemos armar una beca para los chilenos, sería muy bienvenida, estoy segura. Mary Wynn, tus palabras de cierre, por favor. Sí, gracias, Eliana. He estado pensando mucho, escuchando a todos y todas ustedes. Solo quisiera enfatizar que las normas de género afectan a todos y a todas en el sector de educación. A niñas, a niños, a personas que no conforman con las normas de género, la diversidad sexual, y hay que abordarlo de forma explícita. Sea a través de formación docente, revisión del currículo, el currículo oculto. Ya sabemos de muchos de los problemas que enfrentamos en cuanto a la convivencia, a los estereotipos que va reproduciendo el sistema, las estrategias pedagógicas que pueden transformar o reproducir estos estereotipos. Las condiciones laborales para asegurar un equilibrio entre familia y el trabajo, hemos visto de forma muy importante durante pandemia, y la preocupación por el trabajo docente. Pero solo para finalizar, Eliana, me llamó un poco la atención que preguntaste por los miedos de las mujeres, y me pregunto si habríamos pensado en los miedos de los hombres, ¿no? Quizás habríamos preguntado a los hombres por cómo vas a enfrentar los obstáculos
y las barreras que enfrentas, ¿con qué estrategias? Y yo creo que las mujeres tenemos estrategias. Hemos descrito muy bien el problema. Y el primer recurso que tenemos son otras mujeres y hombres que han entendido esta situación, como el doctor Massa, que lo ha vivido toda su carrera, ¿no? Este cambio, gran cambio que se ha dado. Si nos falta role models, seamos role models. Apoyémonos entre todas, porque como mujeres sabemos que así trabajamos mejor, ¿no es cierto? Si es formación docente que necesitamos, bueno, si es cambiar normas de género, aprovechemos de las activistas y activistas en los contextos universitarios que están estudiando y están exigiendo otro trato en muchas áreas. Y tienen las redes, bueno, en este momento WhatsApp no les sirve, pero seguramente volverá dentro de poco para seguir insistiendo en educación no sexista y se llama en inglés speaking truth to power, decir la verdad a los poderosos. Finalmente la política pública y los recursos que sabemos que cuesta estos cambios. No puede ser el principio de equidad o igualdad, sino la acción a través de política pública y recursos. Así que disculpe, me extendí un poco porque me entusiasmé mucho escuchando a todas ustedes. Así que gracias, Eliana, por tu liderazgo en este tema y por habernos juntado. Y a Helen también por todo el apoyo. Sí, gracias a ti, al revés, el entusiasmo es compartido, nos alegra eso porque todos salimos más estimulados y qué bueno lo que menciona sobre estar atentos a las señales que muestra la juventud, las mismas escuelas, el movimiento social, cómo están pasando cosas y el rol nuestro como instituciones estar pendiente de eso, tomarlo y hacer de eso una política que se plasme en acciones concretas. Gracias, Mary Wynne, seguiremos en contacto seguramente. Last but not least, como se dice en inglés, nuestro profesor Massa, y bueno, la corrección que me hace Mary Wynne, el doctor Massa, ¿eh? Que respetuosa yo de no nombrarlo como corresponde. Doctor Massa, sus palabras de cierre. Sí, bueno, ya en realidad hemos dicho tantas cosas, pero yo creo que uno de los problemas de la educación en general, y las niñas son parte de todo este ecosistema educativo, y que yo encuentro que hay que tratar de quebrar el arquetipo de que los niños tienen que tratar de, y las niñas, de ser parte del grupo. Y ser parte del grupo implica que uno no puede ser un alumno destacado, ni en matemáticas, ni en esto, ni en lo otro. Uno tiene que ser de la mediocridad para que no lo discriminen, para que no lo miren raro, para que no lo miren para allá. Y bueno, y también que lo acaba de decir Mari, bueno, la diversidad de los niños y las niñas. En Chile se habla de un 20%, que somos 4 millones, ese 20%, o son 4 millones, yo no me puedo incluir ahí, pero de personas que tienen capacidades diferentes, tienen, y sin embargo son discriminados, como una niña inteligente, pero que tenga un problema, que sea sorda, ¿cómo estudia? ¿Cuáles son las dificultades? Una niña ciega, ¿le estamos dando oportunidades a las niñas ciegas para salir adelante? Niños o niñas que tengan una identificación sexual distinta del hombre y mujer, son discriminados, les hacen bullying, la vida es miserable para ellos hasta que logren sobrevivir en la adultez. Yo creo que estos son temas del siglo XXI que uno no puede actuar con un prototipo y con ese prototipo ir exigiéndole a todos que se comporten. Yo creo que antiguamente en las tribus uno usaba la pluma para la derecha y otro la pluma para la izquierda para que uno supiera quién, de qué tribu es el que tenía uno enfrente. Ahora, por favor, saquémonos las plumas y seamos una sociedad horizontal, transversal, colaborativa. Y en realidad las mujeres, me gusta mucho esto de Mafalda, cuando dice, no me regalen una muñeca que llore, sino una muñeca que sepa luchar por sus derechos. Me parece fantástico. A los hombres nos enseñaron, los hombres no lloran. En el fondo, para decir que las mujeres sí tienen que llorar. No, las mujeres no tienen que llorar y los hombres tampoco.
tenemos que salir todos adelante un poquitito tomados de las manos. Hasta ahí me quedo. Y gracias, bueno, un placer, Maza. Gracias por invitarme. Al revés, gracias por aceptar la invitación, que tenía nombre y apellido, era para ustedes, necesitábamos también una perspectiva masculina, ciertamente. Esto es tarea de todos, todas, todes, como nombró por ahí Mary Wynne. Gracias a los conectados desde París, Marta, Francesca Borgonovi, desde nuestro país, Trinidad García, Mary Wynne Delany y el doctor Maza, por supuesto. Hay tanto por conversar, llevamos casi 2 horas de conversación, el tema no se agota, pero ciertamente también tenemos, no podemos abusar ni de ustedes ni de las redes, y ya van, no podemos pasar la medianoche en París. Gracias a todos, en nombre del Ministerio de Educación, cerramos este seminario. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.